Bien, ahora. Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora vamos a tener dos noticias acerca de lo que es el Santo y su actualidad. Uno es la campaña de socios del Santo que se ha iniciado este lunes 10 de junio y va a durar creo que hasta el 25 de junio. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Y una noticia que el día de ayer, bueno, nos preocupa un poco porque Ramallo no va a la selección y al parecer tiene una lesión grave. Es precisamente el punto que vamos a tocar en este momento. El día de ayer se dio a conocer este comunicado de la parte de la Federación Boliviana de Fútbol que indica el cuerpo médico de la Selección Boliviana de Fútbol, después de haber realizado los estudios imagenológicos pertinentes, resonancia magnética, informa que el jugador Rodrigo Ramallo Cornejo cursa con el siguiente diagnóstico: esguince recurrente de tercer grado de tobillo izquierdo con compromiso ligamentario a nivel de ligamento peroneo en sindesmosis distal de tobillo, con compromiso del ligamento lateral del mismo tobillo y lesión subcondrala a nivel de cabeza de astrágalo izquierdo. El diagnóstico médico confirma que es incompatible con actividad física de alta competencia. En consecuencia, el cuerpo técnico de la Selección Boliviana de Fútbol ha determinado reemplazar al jugador Rodrigo Ramallo Cornejo y habilitar al jugador Ramiro Vaca Ponce dentro de la nómina de jugadores que disputarán la Copa América. Bueno, revisando un poco cómo es esta lesión y por las noticias que estoy conociendo, sobre todo por la prensa que ha hablado de este tema en el día de hoy en la mañana, pues al parecer es una lesión grave y habrá que ver cuánto perjudica esto al club, ¿no? La verdad es que a Ramallo se lo veía mal ya, yo lo había venido comentando en los diferentes videos que le pegaban mucho y creo que luego de la lesión que le provocó Mario Cuellar cuando jugamos contra Oriente Petrolero y donde Mario Cuellar terminó expulsado por justamente hacerle varias faltas a Rodrigo Ramallo, y a Rodrigo no debió haber jugado más, ¿no? Porque es importante siempre tener un jugador en selección boliviana, pero al parecer no se tuvieron los cuidados correspondientes y ahora nos venimos a enterar de esta lamentable noticia. Solamente desde acá mandarle fuerza a Ramallo, que esperemos que se recupere lo más pronto. Y bueno, seguramente conoceremos un poco más de esta lesión en los siguientes días, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de esta campaña, este socio del Santo. Una campaña que se inició el lunes y que va a durar hasta el 25 de junio. Pero bueno, antes ponerles un poquito en contexto a todos los que están viendo el video. Los que son seguidores de este canal habrán visto que hemos subido en partes la conferencia de prensa que dio el presidente Wilson Martínez el anterior viernes. Lo hicimos esto para que, bueno, generalmente las personas no van a verse un video de una hora, ¿no? Por eso preferimos dividirlo en temas importantes. Y nosotros vimos que los temas fueron cuatro, ¿no? Uno es justamente esta campaña de nuevos socios, incrementar la masa societaria del club, bueno, para que el club ya tenga una entrada de dinero estable, ¿no? La otra es la intención del presidente de construir espacios físicos para que los socios del club se beneficien de estos. Estamos hablando de parrilleros, no sé, tal vez algún gimnasio y alguna otra cuestión, ¿no? Y lo más importante creo que es la intención de construir un estadio nuevo para el club. Bueno, en realidad sería nuestro primer estadio, ¿no? Y para esto se estaría hablando con una empresa argentina, que sería la que estuviera a cargo de la construcción de esto, y que el método de financiamiento de este estadio, bueno, sería en parte lo que es la venta de palcos, ¿no? Para los que quieran saber un poquito cómo funciona esto, googleen lo que es cómo se construyó el estadio Campeones de Siglo del Peñarol, que se financió en gran parte por la venta anticipada de los palcos. Y los que quieran saber cómo es un palco, pues tienen que ver un partido de Boca Juniors. Ahí habrán notado que la Bombonera tiene una parte donde son simplemente casitas o espacios físicos, ¿no? Son como terracitas donde esos espacios cada hincha del club Boca Juniors los compró de por vida. Y ahí puede llevar a la gente que quiera, ir cuando quiera. Cuando no está él, prácticamente está cerrado. Es decir, como si tú tuvieras tu espacio físico en el estadio, ¿no? De esta forma es que se financiaría este estadio nuevo. Wilson Martínez dijo que el precio de uno de estos espacios sería entre 10 mil a 15 mil dólares, pero para los socios del club, ¿no?
Esto, bueno, ese es el proyecto. Aún no se tiene a ciencia cierta más información. El segundo punto, el tercer punto que trató fue el tema de los jugadores. Indicó cuáles jugadores seguirían en el club, cuáles irían y cómo va a ser la continuidad del técnico Miguel Ponce, ¿no? Indicó también que Miguel Ponce estaría averiguando acerca o trayendo a dos refuerzos extranjeros para el 24 de junio, que sería cuando el club inicie la pretemporada de este torneo. Y en última parte se refirió a las obras entregadas por el presidente Evo Morales en 2017. Bueno, hay un video también en este canal, ustedes lo pueden buscar, donde ustedes recordarán que el presidente Ceballos recibió las tribunas, una cancha y algunos ambientes, ¿no?, en lo que es el complejo del club. Según Wilson Martínez, solamente se utilizan las graderías y la cancha, y las demás instalaciones estarían mal construidas y por lo tanto serían inutilizables, ¿no? Tanto Eduardo Villegas como Ponce como otros profesores prefirieron no utilizar esas instalaciones porque no les daban la comodidad necesaria. Bueno, este es un tema que provocó debate, ustedes pueden ver el video, entre los periodistas y el presidente. El presidente indicó que se habían hecho el reclamo correspondiente a lo que es la UPRE, que no se había recibido en forma definitiva esos espacios, que no había firmado nada, y bueno, que tanto la UPRE como la gobernación están ausentes de todo esto, ¿no? Bueno, nosotros creemos que a caballo regalado no se le miran los dientes, pero obviamente que estas construcciones deberían tener cierta fiscalización, ¿no? Creemos que es importante que el Círculo de Periodistas Deportivos realice esta fiscalización, que vaya a la UPRE, a la gobernación, que pregunte qué es lo que pasó, si el problema es de San José o el problema es de la UPRE, y que se vea en qué va a quedar lo que es la segunda parte, la segunda fase de este proyecto, ¿no?, que implica, creo, la construcción de otras instalaciones más. Pero bueno, ese es un tema que ojalá se resuelva y termine beneficiando al club, es lo que esperamos. Bien, aquí les traigo la resolución 005-2019 del 6 de junio de 2019, que la vamos a leer porque creo que es importante, que son atribuciones del presente directorio del Club San José de Oruro en su estatuto orgánico determinar potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia institucional. Por tanto, el presidente del Club San José, junto a su directorio, luego de haber recibido la solicitud según nota enviada por los representantes de la masa societaria de fecha 21 de mayo de 2019, impetrando flexibilidad a tiempo de considerar el ingreso de nuevos socios, resuelve convocar a la campaña de captación de nuevos socios durante el plazo de 15 días en el periodo comprendido entre el lunes 10 de junio de 2019 y el día martes 25 de junio de 2019, únicamente con el pago de bolivianos 350 y la cuota correspondiente del mes de junio para todas las personas naturales interesadas en reforzar la masa societaria del Club San José en condición de socios nuevos. Es dado en el Salón de Reuniones del Club San José de Oruro a horas 20:30 del día jueves 6 de junio del año 2019. Regístrese, comuníquese, archívase, Club San José, directorio en pleno. Y bueno, ¿en qué consiste esta campaña? Que desde el 10 de junio, es decir, desde el lunes hasta el 25 de junio, te podrás hacer socio del club simplemente llevando estos requisitos a lo que son las oficinas del club. Una fotocopia del carnet más dos fotos de 4x4 con fondo blanco, y vas a tener que cancelar la suma de 350 bolivianos más la cuota del mes de junio, que sería 150 bolivianos, es decir, estamos hablando de 500 bolivianos, ¿no? Y listo, pasarás a formar parte del club de tus amores. Aprovecha esta oportunidad hoy, que mañana tendrás un sinfín de beneficios cancelando una módica suma. Bien, es la campaña. Algo interesante de esta campaña también es que si vives en el interior, así funciona. Te encuentras en el interior del país y deseas ser socio de nuestra institución, ahora es posible. Hemos habilitado diversas personas a lo largo del país para que puedas hacerte inscribir como socio de nuestra institución durante la campaña. Comunícate con los responsables y ven a formar parte del Club San José. Y los responsables son en La Paz, Marcelo Romano, con el celular 705-95-178, Rodrigo Paredes 772-88638,
en Cochabamba con Nadir Angulo, 7272-6660. Erwin Castelo, 707-99667. David Cosío, 743-11532. Y en Santa Cruz con Álvaro Dalense Martínez, 710-60206. Alejandro Molina, supongo, 674-49774. Y si te encuentras en una ciudad que no es del eje troncal, puedes coordinar con uno de los responsables de socios del club, ¿no? Denis Ramos, que creo que es el hincha responsable de esto de los socios, bueno, en realidad socio, ¿no? Su celular es el 794-20174. A quienes puedes enviar tu documentación y hacer un depósito del monto establecido al número de cuenta 55006-53002 del Banco Nacional de Bolivia. Aprovecha esta oportunidad y forma parte de nuestra institución. Soy socio, soy San José. Y los requisitos, lo que les habíamos dicho, ¿no? Fotocopia del carnet de identidad, foto 4x4 fondo blanco, depósito de bolivianos 350, que sería la inscripción, y el depósito de bolivianos 150, que sería la cuota del mes de junio. Y esto incluye un carnet personal de socio. Bueno, es decir, si uno se encuentra en el eje troncal, tiene que llamar a estos teléfonos celulares y tiene que coordinar con estas personas. Y yo creo que les tiene que entregar los requisitos, y a través de ellos uno va a obtener su carnet de socio, ¿no? Y se va a hacer socio. Entonces, y si no se encuentra uno ni en La Paz, ni en Cochabamba, ni en Santa Cruz, y quiere hacerse socio pero está dentro de Bolivia, tiene que contactarse con Denis Ramos y coordinar. O también creo que puede coordinar con alguno de estas personas, ¿no? Cosa de hacerle llegar, yo creo que por fax o por... Bueno, en realidad, fotocopia del carnet de identidad lo puede enviar uno a través de un correo electrónico. También la foto 4x4 con fondo blanco también no es difícil, ¿no? Enviarlo por una forma digital y que se lo impriman directamente. Bueno, yo creo que esto ya se puede coordinar directamente con las personas encargadas. Me parece una cosa interesante, pero estoy dudando un poquito de las formas, ¿no? Yo creo que se debería haber creado una plataforma, una página web, y a través de eso sintetizar todo esto utilizando la tecnología, ¿no? Permitir que los depósitos sean a través de tarjeta de débito o crédito, a la red de enlace, que a través de PayMe se puede hacer este servicio con un enlace directo, tal como lo hace Bolívar con la venta de sus entradas a través de todo TIX. Yo creo que se podría sistematizar esto de una mejor forma, ¿no? Cosa de que uno no tenga que pasar por un intermediario. Pero bueno, es una alternativa que nos da el club. Seguramente están pensando en algunas cosas mejores. Y bueno, todos invitados a hacerse socios del club. Y esperemos que siempre sea exigido que las personas del interior del país sí podrían aportar. Bueno, esta es su oportunidad y es hora de demostrar que tenemos la hinchada más grande en todo el país, en Bolivia, ¿no? Bien, una cosa también importante para las personas que viven en el extranjero. Se está pensando en formas para que también se puedan hacer socios del club. Esto, por lo que he leído, aún está en proceso de planificación, pero va a haber una forma de que la gente del exterior pueda hacerse socio del club, ¿no? Bien, esos son algunos de los beneficios que ya han estado apareciendo. Esta es la ha publicado Perfect Coffee Lounge. Supongo que es un café de la ciudad de Oruro. La verdad no estoy muy al tanto, pero ahí dice que 20% para los socios del club, ¿no? Es decir, si tú eres un socio que está con las cuotas al día, puedes acceder a un 20% en este Perfect Coffee Lounge. Y de la misma forma, la Bolivianita también, que también está dando un 20% de descuento a todos los que son socios con cuotas al día, ¿no? Bueno, ha empezado esto, esperamos que vaya súper bien. Y esperamos sobre todo que la masa societaria del club crezca y de esta forma el club tenga ingresos estables, ¿no? Cualquier pregunta, lo que sea, vayan a preguntar a lo que es el Facebook oficial del club y yo creo que ahí les van a dar las respuestas, o mejor se llaman a estos celulares, ¿no? Llamen a estos celulares y vean la forma en la que se está coordinando la entrega de los requisitos y la obtención de lo que es el carnet de socio. Yo creo habría que añadirle
algo que dije en uno de los videos. Creo que si yo soy una persona del interior, obviamente no puedo ir a este café lunch, ni, bueno, la bolivianita no sé bien qué es, creo que es un restaurante, tampoco puedo ir ahí. Debería haber alguna forma que alguno de mis parientes que viven en la ciudad de Oruro se hagan beneficiarios de esto, ¿no? Yo creo que eso nos permitiría a la gente que vivimos en el interior recibir todos los beneficios como si estuviéramos en Oruro. Pero bueno, esto es un tema que ojalá se lo trate más después. Y todos hacerse socios del